Bueno, pues este libro es un poco el reconocimiento para todas esas futbolistas que han sido, son y serán parte importante de nuestro deporte. Es un poco para darle visibilidad a ese mundo que durante muchos años ha sido la sombra de su homólogo masculino injustamente. Y a mí la verdad es que me ha aportado muchísimo conocimiento. Es un placer pues, conocer un poquito más de cada historia. Me quedo con ganas de escribir todavía más capítulos, pero me he tenido que centrar solo en 20 toques. Espero que en un futuro pues, sean muchísimos más y espero que el fútbol femenino pues también tenga su repercusión y su feedback en positivo, ¿no? Que guste sobre todo, que disfruten de la lectura igual que he disfrutado escribiéndolo y pues que el día de mañana pues esos nombres o esas jugadoras que a día de hoy son desconocidas pues que sean las grandes conocidas de nuestro público, ellas se lo ganan dentro del campo y yo espero aportar mi granito de arena pues fuera de él. Bueno, el libro es un punto de encuentro entre historias de fútbol femenino bastante que yo creo que son importantes para recordar en nuestra historia, que todo el mundo debería conocer para introducirse más y sentirlo más desde dentro. Yo aporto mi pequeña historia, que es desde la web que fundé, de futfem.com, y deberíais comprarlo porque es una forma y un vínculo de unión con el fútbol femenino. El conocimiento de lo desconocido, lo de que todavía no se conoce, lo que la gente todavía tiene que conocer del fútbol, lo que nos ha costado llegar a donde estamos ahora mismo, lo que nos ha costado llegar a tener una selección que va a un mundial o una campeona de Europa, como tenemos con Vero, y particularmente pues un poco toda mi trayectoria desde que empecé en el mundo del deporte y todo lo que me ha costado llegar a donde estoy ahora mismo y estos 14 años en la Casa Rojiblanca, ¿no? En el Atlético de Madrid. Es un placer y que la gente compre este libro porque creo que es muy interesante para conocer el antes, el presente y el futuro del fútbol femenino. Bueno, el futuro yo creo que es muy... Ahora precisamente con el tema de los derechos televisivos creo que se ha lanzado una lanza a favor del fútbol femenino. Espero que la gente la aproveche. Y yo creo que para mí el futuro, yo soy una persona muy positiva, creo que va a ser muy bueno. Creo que hay muchas cosas en cartera y creo que no tardaremos en llegar mucho más lejos de lo que estamos ahora mismo. Bueno, he intentado aportar a este libro de David Menayo mi experiencia un poco como veterana en el mundo de la información deportiva y sobre todo también un poco como mujer que lleva muchos años luchando por dar visibilidad al deporte femenino español, ¿no? Bueno, afortunadamente estamos viviendo unos momentos estupendos de éxito del deporte femenino, pero nos faltaba el fútbol, ¿no? Y yo creo que este libro viene a complementar ese éxito que también está reflejado, bueno, pues en el hecho de que la selección española esté en un mundial o de que una jugadora como Vero Boquete haya ganado una Copa de Europa, una Champions. Bueno, yo lo que he intentado hacer es un recorrido un poco... Reconozco que yo de fútbol femenino no sé nada, pero sí llevo muchos años defendiendo la visibilidad de las mujeres en el deporte. Entonces he intentado hacer un recorrido por aquella España en la que yo empecé a hacer periodismo deportivo y el recorrido también un poco del fútbol en todos estos años, ¿no? Bueno, mi aportación es testimonial, espero que con este prólogo pues de alguna forma también sirva para ayudar a la difusión del libro y a que más gente lo lea y sobre todo pues es un honor estar prologando un libro que es por primera vez la recopilación de la historia del fútbol femenino español y ojalá que vengan después muchos más, ¿no? Yo creo que el trabajo que ha hecho David es fundamental, es importante, era necesario, especialmente necesario en un momento como este y bueno, es valiente, David ha sido muy valiente haciendo este libro con mucho trabajo, con mucho cariño, yo sé que le ha dedicado muchísimas horas. Pues mi capítulo es el último, cuenta un poco lo que es mi vida, digamos, pero en un capítulo muy resumido porque nosotros, yo con David ya tengo mi propio libro, tengo la suerte de tenerlo y bueno, pues es simplemente aportar mi granito de arena a este gran, yo creo que es un homenaje al fútbol femenino y a todas las mujeres que han jugado, que han formado parte de la historia de este deporte, porque hasta ahora no teníamos nada parecido. Entonces, creo que deberíamos de estar todos muy agradecidos a David Menayo por esta idea y por plasmar 20 historias, pero que podrían ser 20.000.
cualquiera que esté interesado en el deporte en general, en lo que es la vida de los deportistas y sobre todo en un deporte donde es minoritario y donde no tenemos tanto espacio y la gente nos desconoce mucho, debería leerlo, debería de ver lo que hay detrás de las futbolistas y de una vida normal. Y creo que bueno, es muy fácil de leer, muy entretenido y estoy convencida de que les encantará. Y bueno, espero y deseo que mucha gente lo lea, sobre todo que lo lean muchos hombres, porque hay mucha incultura deportiva con lo que es la mujer y el deporte, ¿eh? Y a ver si rompemos con muchos estereotipos. El fútbol no es un deporte de hombres, ni mucho menos, y ahora estoy hablando para un medio que defiende precisamente eso. La visibilidad de las mujeres en el fútbol. El fútbol no es de hombres, como otros muchos deportes, no son un territorio masculino. Así es que leeros este libro y a ver si aprendéis un poquito.